with McKellen Motor Cars. We had been a little absent, but we are back. So we are on our way. We built a 2020 Chevy Silverado. It's a red one that I'm pretty sure you guys have seen on social media, Facebook, Instagram, TikTok. And we are about to take it down to Audio Shop to get a sound system installed in it. So this 2020 Silverado was purchased, I want to say we bought this on a Monday, ¿verdad? Fue el lunes pasado que I was supposed to do a live that I didn't do a live, cosas, personal reasons. Pero la compramos, como vieron las fotos, we bought it with the wheels, we bought it dropped already. It's our lucky day, we had a kit ready para esa camioneta, ya teníamos un kit listo, eran solamente de encontrar la camioneta. Así que nos preparamos, empezamos a hacer todo el show, ¿verdad? Pues que nomás llegó y vámonos para la pintura. Rápido, esta va a ser la camioneta de McCallum Motor Cars. Ahora no hicimos ni video ni nada porque fue así bien rápido. Fue súper rápido, teníamos el body kit, ordenamos unas cositas que se nos faltaban, mandamos el kit a pintar, body work, Se pidió la piel. La piel sí, no estábamos preparados. Y luego pues a Edgar se le ocurrió dejar las llaves, nos atrasó, obviamente. Gracias, nos atrasó tantito, pero bueno, pues tuvimos chance que Audio Shop nos acomodó rápido. Así que el sonidazo, porque esa camioneta se lo merece. Se merece un sonidazo. Se lo merece, o sea, su nombre. Y pues nada, vendemos a dejarla súper rápido para el sonido. Y si Dios quiere, queda mañana temprano. Y ya tenemos la piel lista, así que esta semana queda porque queda. Así que, y ojalá que nos dé chancito de subir fotos y así. Que se va a quedar. Mañana seguimos grabando el proceso. A lo mejor me echo no creo que me eche la vuelta para grabar, pero ya que mejor ya que esté listo. Temprano menos. Ya que esté listo. Y pues nada, mañana les continuamos con el proceso y van a ver el final outcome de esta camioneta, que estamos súper emocionados. A ver qué tal queda. Y pues sí. Ya pues terminado. Nos vemos mañana. ¿Dónde vamos, Santos? Vamos a ir a la 17, aquí estamos. No se ve porque no tengo flash. Vamos a recordar cuando estábamos en nuestros teens. Vamos a recordar cuando estábamos jóvenes, sin pendientes. Andamos troqueando ahorita. ¿Saben ustedes que yo nunca tuve camionetita cuando estaba? Traía un Honda Prelude. Pero estaba bien bonito ese carro. El Jetta también estaba bien bonito. Casi me mataba en ese Honda, déjenme les cuento. Si lo buscas ahorita, está bien cotizado ese carro. Pero mira a dónde vinimos a dar. A donde es pura camioneta. Sí. Hasta ahorita salió la roja, pero de puro sonido, falta la piel. Sí, falta la piel. Voy a estar bien cambiado para este rumbo. Es lo que le dije a Edgar, que tenía un chorro que no. ¿Te acuerdas que te dije? Antes no salíamos de esta área y ahora pues ya. Ya no venimos para acá. Porque Santos quería casa nueva. Ay, ok. No, es que necesitábamos llegar más temprano del hotel. Teníamos que mover. Más cerquita. Quedaba muy lejos, muy retirada la corrida. Baja la ventana, ¿no? ¿A quién se le ocurre venir a una 5K? ¿Dónde me traen a mí? Sí, aquí vamos en camino. Ya tiene las pantallas listas ahí. Sí, pero pues ahorita podemos llegar a un lugar. Ay, sí. ¿A cenar? ¿Qué vamos a cenar? Después de las contadas de llaves. Oye, ¿te trajiste cheque, patrona? No. ¿Cómo cobrar? Mira. Y ya le dio la primera perro que tiró ahí, 5 minutos de ganas. ¿Para atrás en el callejón? Mira, ¿por qué no me trajiste? ¿Dónde acá está? Ah, no, acá está. Ahí es. ¿A dónde? Pues acá me traen toda pachurrada en las 5K. ¿O no me dijiste nada? ¿Tú venías conmigo? Yo te dije, ya voy para allá. Pues sí.
Acá, dale por acá para. Ya estamos, aquí estamos. Aquí estamos, ok. Qué focazo, oiga. Nunca jamás. Oye, ¿quién será ese? Está bonita. Le hicieron Limit. Uy. Oh. Con muchas, con nadie. Si te está yendo bien o mal, no se es considerado volver a empezar. No vas a encontrarle, no más que lo intentes. Lo mal que me trataste, conmigo me perdiste. Es que ya dice, no tengo muy conforme. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que de estos sistemas hago a la quincena uno o dos. La mayoría son ya los otros más grandes que sean. Sí, más pesados. Y luego por $1,200 te tú ganas. Oye, me saliste más bravo que la patrona. Nada, me tocó con ganas, se ve bien padre. Pues no, se ve bien bonito, la verdad, está bien. Y pues el vendedor. ¿Eh? El vendedor. Como siempre. Le va a encantar aquí. Ah, bueno, eh. La ¿va para allá? ¿Dónde? Atlanta. ¿Atlanta va? Bueno, es el mero Atlanta. Ahí no, del área de Atlanta. El área de Atlanta, Georgia. Wow. Ya se vendió y todavía no la acabamos. Ya. Yeah. El front lip tiene como dos partecitas. Viene eso, vienen los little things on the side skirts. Side skirt. Y pedacitos de atrás. So el body que ya lo teníamos, era nada más de encontrar la camioneta, la encontramos. Y le dije al pintor, le dije, empiézamelo a pintar. Teníamos otra Silverado roja, so pudo comprar el color y lo empezó a pintar. So ya cuando iba a la camioneta ya estaba todo así de que. Ya estaba